Y ahora en temas de seguridad en Tamaulipas, tras el operativo que fue implementado hoy por la mañana, fue detenido el M58. Se trata del jefe operativo del cártel del Golfo, uno de los jefes operativos. Adelante, Carolina Garza, que nos tiene la información completa. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo desde la ciudad de Reynosa, donde les comento en relación a esta información que estuvo ocurriendo durante horas de la mañana y en el transcurso de las últimas 8 horas. Aquí en la ciudad de Reynosa, el día de hoy por la mañana, fuerzas federales lograron la captura de Roque Cruz Fuentes, alias El Roque o M58, identificado como líder criminal con operaciones en esta frontera de Tamaulipas y uno de los objetivos prioritarios de las autoridades. Esto luego del cateo de propiedades en la colonia El Olmito, al norponiente de la ciudad. Este operativo dejó además como resultado la detención de otras 8 personas y la liberación de una mujer secuestrada. Fue desde las 7 horas que se observó el sobrevuelo de 3 helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre las colonias Hacienda Las Fuentes, El Olmito y Camelias, así como múltiples patrullas del Ejército Mexicano, Fuerzas Especiales y Guardia Nacional, manteniéndose hasta esa hora de la mañana el hermetismo sobre la identidad de quienes se enfrentarían a la justicia. Más de 7 horas transcurrieron en donde se mantenía aún el fuerte dispositivo de seguridad en los alrededores, resguardando la zona y manteniendo el cierre vial. Ya en horas de la tarde, sobre la calle Notario Miguel Aldrete Gutiérrez de la colonia El Olmito, finalmente se ejecutó una orden de cateo de 2 propiedades que habían permanecido dentro de este perímetro delimitado por las fuerzas de seguridad. A la ejecución de esta orden emitida por el Ministerio Público de la Federación, adscrito la unidad de investigación del secuestro. Llegaron también elementos de la Secretaría Armada de México y de la Fiscalía General de la República. Al igual que El Roque, 8 de sus escoltas fueron detenidos por los agentes federales, mientras que además fue trasladada una mujer presunta víctima de secuestro. Las propiedades quedaron a disposición de investigaciones por parte de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Los detenidos fueron trasladados en un autobús blindado hacia las instalaciones de la Fiscalía de la República. Gracias, estaremos atentos a la información desde la frontera de Reynosa. Muy buen día. Muy buen día, muchas gracias para ti.